Vamos a hacer una pregunta al Gobierno a ver qué intenciones tiene con respecto a la atención sanitaria al colectivo de inmigrantes que están en situación irregular. Este colectivo, hasta el decreto del Gobierno vasco de atención a los inmigrantes en situación irregular pero que lleven ya un año empadronados en Euskadi, hasta ese momento venían recibiendo la atención sanitaria sin ningún tipo de problemas. A partir del decreto del Gobierno vasco se les ha suspendido la atención sanitaria. Por tanto, queremos corregir esa irregularidad. Queremos defender la prestación sanitaria, la atención sanitaria. La, el tratamiento a todas las personas en situación de enfermedad tengan el origen que tengan, tengan la situación administrativa que sea, sin ninguna diferencia ni de sexo, ni de religión, ni de origen, ni de situación social. Queremos una atención sanitaria universal y equitativa para toda la población. Por tanto, hay que corregir inmediatamente. Esta situación de un colectivo de personas que no están recibiendo más que una atención urgente, y eso no puede ser, porque perjudica la salud individual, la salud colectiva, y estamos atentando contra los derechos de las personas. Y eso es lo que queremos corregir.